Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo cambiar tu correo de voz en Android. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de teléfono o la aplicación que utilizas para marcar. Después, lo que vamos a hacer es marcar tu propio número. En mi caso es el siguiente. Vamos a llamar. Buenos días. Para comenzar a utilizar su buzón, usted necesita grabar su NIP. Hágalo ahora. Su NIP debe ser 4 dígitos. Márquelo nuevamente, por favor. Si está satisfecho con la grabación, marque 1 para escucharla. Marque 2 para regrabar. Confirmado. El nombre está grabado. Para comenzar a utilizar su buzón, usted necesita grabar el saludo para todas las llamadas. Hagámoslo ahora. Marque la tecla gato cuando termine. Para utilizar este saludo, marque 1 para escucharlo. Marque 2 para regrabar el saludo. Marque 3. Y como lo ven, de esa forma es como puedes cambiar el correo de voz en Android. Primero simplemente te va a pedir un pequeño PIN. Tú escribes un PIN de 4 dígitos. Luego te va a pedir que grabes tu correo de voz. Y de esa forma, cuando alguien te marque y tú no contestes, las personas van a recibir ese pequeño audio tuyo. Y bien, esto fue todo por este video. Espero que te haya servido. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.